Yo quiero estar contigo. Para donde vayas, nena, yo te sigo. Y hagamos travesura, ven, desquítate conmigo. Camila, que nos vamos a perder. Aquí la pantalla, venga. Y ya tú sabes lo que digo. Este amor no tiene cura, te rompe la armadura. Esta historia está más dura. Sé que se te puso duro el corazón. Que me olvidaste lo que sucedió. Que te sigue dando mal la vida por ese que te borró. A veces duro, pero hay que volver. Y que le duela, que le va a doler. Aquí la cosa no es color de rosa, niña hermosa. Salir a triunfar. Gracias. Sin usted nada hubiera sido posible. Sigue dando mal la vida por ese que te borró. A veces duro, pero hay que volver. Y que le duela, que le va a doler. Aquí la cosa no es color de rosa, niña hermosa. ¡Bravo! Esta colección ha conmocionado la semana de la moda aquí en Colombia. ¿Qué tiene para decir? Bueno, nada, pues que muchas gracias. Yo quiero ante todo darle gracias a mi Dios por tenernos aquí cumpliendo este sueño que para nosotras era inalcanzable, ¿no? Quiero agradecer especialmente a Salvatore Miranda. Gracias por haber tenido un... También quiero darle las gracias Albeiro Marín. Gracias por haber dado ese paso que yo nunca me había atrevido a dar. Quiero agradecer también a mis hijas, que son el motor de mi vida. Y a mi hijo Byron, que desde el cielo nos está cuidando y guiando siempre. ¿Cierto, mamá? Seguro que sí, madre. Bueno, gracias a todos ustedes también por el apoyo. Gracias. Qué bello momento, además, porque su hija es la modelo de su colección. Pero claro, imagínese, no teniendo semejante muñeca en la casa, ¿cómo no? Sobre todo con el amor que uno le pone, ¿cierto? Tratándose de la madre de uno. Sí, felicidades. Madre. Yo amo, la amo, la amo, la amo. La amo. Nosotros le teníamos una sorpresa, su papá y yo. ¿Otra? ¿Cuál es esa otra sorpresa? Queríamos que Hernán Darío estuviera aquí y que se hubieran reconciliado, pero no lo logramos. Los sueños no siempre se hacen realidad, ¿no? Venga, padre. ¿Por qué no me regalan un besito a los tres? ¿Sí?
A ver. Sí, soy afortunado, ¿no? Pero mírala, se lució la verdulerita. Pero mañana necesito que la dejes por el suelo, Mateo. Obligado. A ver, ¿qué te dijera? ¿Perdón? Ay, obvio, mi amor. Tranquila, obvio. Me duele la cabeza, acompáñame a ver una pastilla, no la soporto. Ay, ya, ya, yo, espérame. ¿Pero por qué te pones así? Es que yo no la quiero presionar. Pero en lo posible, a medida de que vaya recordando, quiero que me diga si le puedo ver la cara al capo mayor. Quiero saberlo todo de él. Quiero saber su nombre, quiero conocer su nacionalidad, residencia, todo. Si es el líder de otra organización. Sí, jefe. Por el momento no recuerdo, pero le prometo que una vez vengan los recuerdos, le iré a hacer un retrato hablado. Perfecto. Siga. Jefe, ¿me permite un momento, por favor? Claro que sí, Natalia, dígame. No, quisiera que habláramos a solas. No hay ningún problema. Recuerde que en un rato vienen a quitarle todo esto, ¿no? Sí, gracias, jefe. Tranquila, Natalia, que apenas lleguemos a Colombia le va a llegar su hora malparida. Voy a hacer que Calvo la despelleje. Perra imbécil. ¡Wow, wow! Quedaron fascinados. ¿Los viste, no? ¿Vos entendés lo que significa eso? Hilda, tus diseños se van a vender en las mejores tiendas del mundo. ¡Felicitaciones! Gracias. ¡Felicitaciones a todos! ¡Bravo! Pero sobre todo a vos. ¿Y qué me dicen de Catalina como si lo hubieras hecho toda tu vida? En serio, te veo desfilando en París, en Barcelona, en Milán. Tiene talento. Ay, pero para todo, ella desde que... ¡Wow! No, pues por las bellezas de diseños suyos, madre. Yo ahí tratando de desfilar como las modelos, pegándome a ella. Ay, gracias. Estoy tan feliz por usted, madre. Se lo merece todo. Sí, sí, ¿Eres sí, tú? Sí, por sí. Sí, sí, sabe. Pero triunfaron todos los diseños, todos. Usted es mi inspiración. Si la robo un segundo, me quiero presentarle a alguien. Un segundo, sí. Ya volvemos. Bueno. ¡Felicidades, muchachos! ¡Muy bien! Es algo muy importante que quiero presentar. ¡Ay, padre! Soy el papá más orgulloso del mundo de tener una hija tan talentosa, tan maravillosa, tan hermosa, tan inteligente. Todo lo bueno lo tiene usted, mi hija. ¿Sabes qué me estaba acordando cuando usted estaba chiquitica, de acuerdo? Que usted me decía, papá, me quiero volar. Pero pues ya le tocó el momento, mi hija, de que vaya por sus sueños. De que los alcance todos. Lo único que me da tristeza es que se me vaya. Pero ¿sabe qué? Los hijos son prestados. Uno los educa para que vuelen. Padre, vea, ¿sabe qué es lo más importante para mí en este momento? Su salud. Sí, señor. Yo quiero que usted esté bien. Vea, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no se viene conmigo para Bogotá? Con Nachi y conmigo, y vamos donde otros doctores y pedimos otros conceptos para que nos digan que usted se va a poner bien, que se va a aliviar. ¡Camine, pues! Yo voy a quedar aquí en Pereira. Aquí está mi lugar. ¡Qué horror! Todo el mundo está idiotizado con tu mejor amiga. Amiga, la mugrosa, esa verdulera nunca podrá ser mi amiga. Mateo, tranquilízate. Ay, Johanna, mi amor, te estoy tomando del pelo. Bájale a la neura que de pronto me contagias. Me muero de ganas para que se le quite la sonrisa de la cara. Ay, Mateo, ese artículo tiene que hacer que toda esta gente se dé cuenta de que detrás de esa carita de ovejita se esconde una loba capaz de quitarle el marido a la propia hija. Ay, yo no sé, Johanna. Yo estoy de verdad empezando a dudar que esa noticia genere el impacto que tú quieres. ¿Perdón? Pues por lo menos aquí, mira, todo el mundo está idiotizado con ella. Y ella ya feliz, saltando en una pata la cabra loca esa. Cosa maluca. Claro, como era una andrajosa arrastrada y ahora es la reina, ¿no? Típica Cenicienta. Ay, como Cenicienta mismo, yo voy a hacer su maldito reloj
que le va a acabar con toda la magia y pobrecita. Y va a hacer que regrese a su rancho de pobre. ¿Qué rancho? Pantano. Con todo y lodo incluido, como puerca. Ay, mi amor, lamentablemente, capullo de Alelí, a la gente le encantan las historias de personas como ella, común y silvestres, que vienen de abajo. Ay, querido, tan guapísima, divina. Divina. Sí, hermosa. Está horrible maquillada, la viste, parece diablo. Bueno, te decía, querido, en este país se venden historias, amarillismo, se venden escándalos. ¿O qué leen más? Historias de... Me encanta ver esa actitud, sobre todo de ustedes. Vamos. Ellos no son fáciles, ¿eh? Quiero que sepas que no son fáciles. O sea, lo que está sucediendo acá no es normal. Ellos son estrictos, son duros. Son gente que sabe mucho de esto y están enamorados de vos, Hilda, lo cual es tan fácil. Doña Vanessa. Don Carlos, gracias por venir. Pues me imagino que usted me citó acá para hablar de José Luis. Sí, claro que sí. ¿Y esa niña tan hermosa es hija de él? Sí. Esa es nuestra princesa. Vea, yo entiendo que esto es muy duro para usted y mucho más para la niña. Pero es que, entiéndame a mí, yo necesitaba saber qué había pasado con mi hija Laura. Mire, yo lo entiendo perfectamente. Yo también perdí a una hija. Pero, mire, se lo juro por Dios que Jota no fue. Ayúdeme a sacarlo de la cárcel, por favor. Mire, no permita que mi niña crezca sin su papá, por favor. Vea, señora. Yo esto se lo dejé muy claro a Hilda, al Beiro, a todo el mundo. Y es que yo ya no puedo hacer nada por él. Eso está en manos de la justicia. Mire, entienda que usted está acabando con mi familia. Por favor, ayúdeme. Pues las pruebas dicen que fue su esposo el que acabó con la vida de mi hija. Yo no entiendo cuáles son los tecnicismos esos jurídicos y forenses y todo eso, pero entienda, en las manitos de mi niña encontraron el ADN de su esposo. ¿Qué cree que hay en las manitos de mi hija? Ganas de abrazar a su papá, ganas de crecer con su papá. Por favor, por favor. Ayúdeme. Mira, doña Vanessa. Yo ya no puedo abrazar a mi hija nunca más. Yo le recomiendo que ponga esto en manos de Dios. Y que se consiga un buen abogado, porque si su esposo Jota es inocente, la verdad va a salir a la luz. Confíe en Dios. Entonces pasemos a las pruebas científicas. Ajá. Aunque el cotejo del ADN relaciona directamente a Jota con la víctima, eso no lo hace necesariamente ser el autor del crimen. Marce, pero vos sabes que ese elemento probatorio es indicio de modo y lugar. Eso en manos de un fiscal sería contundente. Lo que yo te propongo es que recabemos más testimonios. De alegar a favor de Jota, Gabriel. Porque él, antes que cualquier otra cosa, ha sido una víctima de la violencia y no un generador de ella. Pero esto no le ayuda. ¿Qué Mira. Cosa? ¿Qué es eso? Eso en manos de un abogado acusador. Nos vuelve nada. Y si le sumamos que ellos tienen antecedentes judiciales, él y Albeiro, aunque son menores, pero los tienen. Uh-huh. Atención, un hombre parecía poseer una fuerza sobrehumana, pues corrió a una velocidad nunca antes vista. Las autoridades... Sí, buen punto. Pero realmente no me revisto en peligrosidad alguna. Usted me ha dicho la clase de persona que es Jota y sus amigos, ¿no es así? Ellos son muy buenas personas, Marcela. Ya, yeah. Con eso me basta. ¡Los imbéciles moviéndose! ¡Vamos! Esa toxina era muy peligrosa. Se los advertí. Vamos.
¡Vamos! No me hagan esto, por favor, no me hagan esto. No me hagan esto. Este es el final, si no vuelvo a estar contigo, oye bien lo que te digo. Este es el final, del paraíso. Yeah, yeah. Hey. Es un castigo, de eso no hay duda, verte pasar y tener estas ataduras. Es esa magia que tienes cuando me besas, mami te quito la ropa y se pone la cosa intensa. Yo en un momento, por Dios, te no juro, estaba dispuesto a mirar para el futuro, veo. El futuro, creo. Y ya no puedo, creo. Este es el final, el final del paraíso. Yeah, yeah. Ha. Oye bien. This is JK, here we go, go. Un amor prohibido.